Para valorar si ir a confesarse o no en este periodo de crisis, algunas conferencias episcopales han dado consejos tanto a confesores como a penitentes. Si el sacerdote está enfermo y no lo sabe, podría poner en riesgo a la comunidad que atiende. Por eso se recomienda que tanto presbítero como penitente utilicen la mascarilla. También que busquen espacios abiertos o habitaciones amplias y ventiladas que permitan respetar la distancia de seguridad. Si las restricciones son severas y no hay posibilidad física o moral de confesarse, se puede aplicar el punto 1452 del Catecismo. Se trata de una fórmula que permite el perdón de todos los pecados. Bastaría hacer un acto de contrición con el propósito de confesarse en cuanto sea posible. El Papa lo explica. Si tú no trovi un sacerdote para confesarte, parla con Dios, es tu Padre. Y dile la verdad, Signore, ho combinato questo, questo, questo. Scusami, e chiedergli perdono con tutto il cuore, con l'atto di dolore. E prometteli, dopo mi confesserò, ma perdonami adesso. E subito tornerai alla grazia di Dio. Ante emergencias de este tipo puede presentarse la pregunta de si es posible confesarse online. El padre Gianandrea Di Donna explica por qué no se puede. Noi sappiamo bene che nei server. Sabemos que la información de los aparatos tecnológicos se custodia en los servers. Imaginemos que un magistrado dé la orden, y lo puede hacer, de adquirir la grabación de una confesión. Señala que los medios tecnológicos no garantizan una privacidad total. Además, recuerda que el secreto de confesión es una cuestión de suprema gravedad. Sabéis que un sacerdote cuando recibe una confesión recibe de Dios el sigilo. Habitualmente lo llamamos secreto, pero el secreto es un compromiso que yo hago para no decir nada. Sin embargo, el sigilo viene de Dios, que lo pone en mis labios. Yo no puedo, aunque me cueste la vida, revelar el contenido de una confesión. En líneas generales, la recomendación principal es seguir las disposiciones de las autoridades civiles de limitar al máximo los movimientos, aunque ello componga el sacrificio de esperar para poder confesarse.